Denuncia pública del actual alcalde del municipio de Aguachica, Robinson Manosalva, de un presunto plan para atentar en su contra y la de su familia, agrava la crisis entre el burgomaestre y la coalición mayoritaria del consejo. Quiero hacer una denuncia pública como alcalde del municipio de Aguachica. Qué tristeza que las maquinarias políticas, lo que han manipulado al municipio, lo que se han desangrado la salud, lo que se han llevado la plata del pueblo, no han aceptado la derrota. Es por eso que lo hago públicamente. Porque hoy me entero que se está tejiendo una forma de atentar contra la vida de Robinson Manosalva o atentar contra su familia. Viene una presión política de aquellas maquinarias que no aceptaron la derrota, donde quieren poner un personero o una personera que sea de los caprichos de las familias que se han llevado la plata de la salud en el municipio de Aguachica, donde han manipulado el hospital regional, donde han querido presionar a todos los aspirantes a la alcaldía o candidatos al consejo, y donde se unieron para formar una sola cadena para enfrentar al alcalde, al hijo del pueblo, que llegó por el apoyo del pueblo y la bendición de Dios. Disputa que inició con la elección del personero. Están formando la cadena de poner un personero o personera que sea de los caprichos de ellos. Quieren el hospital local, quieren a Aguachica, quieren el tránsito, porque les llegó el alcalde que lo va a enfrentar. Y al pueblo le pido solidaridad. Señores habitantes de Aguachica, no podemos seguir permitiendo. Están sintiendo la pisada de un animal fuerte porque les llegó al poder, porque les llegó a administrar nuestro municipio. Y por eso lo hago públicamente.